Buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora que tú veas este canal. Simplemente estaba. Ese es el meter de mi casa. Yo tengo paneles solares. Y lamentablemente, aquí en donde yo vivo, solamente hay una compañía de energía eléctrica, la cual entiendo que no nos beneficia a los que tenemos paneles solares, porque si por ejemplo yo produzco 1200 kilovatios, ¿verdad? Pues ellos deciden cuándo cambiar de precio. So que si ellos me pueden cobrar a mí 10 centavos al kilovatio, pero no me pagan por lo que yo produzco. O sea, si yo produzco esa cantidad, la cantidad que me pagan para atrás, cuando ellos quieran, ellos pueden hacerlo, según ellos me contaron, que es lo que me tiene bien molesto. Te pueden pagar el kilovatio a 6 centavos, 7 centavos, a lo que realmente a ellos les dé la gana. Y yo digo, a mí, mucha gente quiere cambiar a paneles solares para poder tener un poco de alivio, ¿verdad? En cuestión de los paneles, de económicamente, tener un poco de alivio. Pero con compañías así, pues, no. O sea, no vas a tener el alivio porque como quiera que sea, siempre te van a querer tener clavado. Realmente, no hay otra palabra. Te quieren tener allí en el yugo de que pueden cobrarte lo que te le salga a los cojones a ellos. Y entonces, pues, tú tienes que, pues, someterte a ese tipo de cosas. Yo entiendo que eso está mal. Entiendo que debe haber libre competencia entre compañías. Y porque yo entiendo que, pues, cuando hay una sola compañía, no hay esto. ¿Cómo se dice eso? Como lo veo, es como un monopolio que solamente a ti te lo compro y a más nadie. Entonces, pues, así lo veo. Un monopolio que es la que hay aquí en Terrell con la compañía eléctrica. So, no le he llamado un par de veces para tratar de que ellos me puedan explicar. Y ellos lo que me dicen es eso, pues. Y en mi casa a veces, no a veces, la gran mayoría de las veces, pues. Mi esposa trabaja, yo trabajo. Por ende, en el día, cualquier persona consciente o con cinco dedos de frente dice, contra, pues, en el día tú no consumes, porque tú no estás, sos en la noche. Eso que, si consumes lo que produces en el día, pues, se supone que es lo que tú tengas para que tú puedas utilizar lo que, o sea, te lo devuelvan para atrás, como quien dice. Pero no pasa así. Lo que pasa es lo siguiente: te cobran más. E incluso hay una gráfica en lo de la aplicación de los paneles solares, que te dice cuánto tú consumes y cuánto está produciendo, y la gráfica te enseña que subió completo y tú no estás en tu casa, como que consumiste luz y ven acá, pero lo que produciste más lo que consumiste, da igual, no cambia. So, ven acá, cómo tú me estás midiendo la luz si tú no vienes a verla. So, por eso puse ese video al principio para que puedan ver.
estamos a mitad de mes, como quien dice, es lo que ha producido mis paneles, asumo yo. Y de verdad que pues me siento bien, 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 ¿cómo decir? Para no decir encabronado, me siento desilusionado. ¿Entiendes? Y nada, simplemente quería desahogarme. Y el que sepa algo de esto, que comente y me deje saber cómo podemos hacer que estas cosas cambien, porque entiendo que si la gente, el gobierno quiere que se vaya green, que se vaya, sea green toda la gente, lo, o sea, que sea que utilicemos paneles solares, pero nos van a estar clavando con la energía eléctrica, pues entonces no vale la pena tener paneles solares, porque como quiera que sea te van a clavar. Entonces, si tú pagas $200 de luz, tienes que pagar lo que pagas por los paneles solares, que no es barato, más pagas por el servicio de luz, que es como si no estuvieras usando paneles solares. O sea, que te clavan por un lado, por otro te clavan, y entiendo que no es justo. Por eso estoy haciendo este video. El que entienda que este video le puede servir y que puede ayudar a los que tienen paneles solares a mejorar, les agradezco que lo compartan, le den like y se suscriban. Y entonces nos podamos crear una comunidad o algo así, para ver cómo podemos destronar, como quien dice, estas compañías que lo que hacen es chuparle el bolsillo a la gente. No hay otra palabra, chuparle el bolsillo a la gente. Nada, muchas bendiciones. Acuérdate de suscribirte, dale like. Y si te gustó, comenta. Muchas bendiciones. Será hasta la próxima. Espero sus comentarios por ahí. A ver qué pasa. Chao. Chao.